Vale, vamos. Vale. Bueno, te dejo aquí con Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal el nuevo año? Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Un aplauso no me dais ni nada. Es que parece que no, pero el estado emocional de uno mejora mucho con los aplausos, entonces subo como más relajada. Os tengo que contar un montón de cosas porque hemos empezado este Teaming Day, este nuevo año, con cambios, respondiendo a una de vuestras peticiones que era que queríais cosas concretas en formato taller. Eh, y para ello, desde Círculo Creativo, que es algo que ha creado Laura, que está aquí y que no quiere que diga que está aquí, es esa de ahí, la segunda. <laughs> eh, en, no, en colaboración con ellos, vamos a sacar desde Teaming Day unos talleres prácticos de cosas que se han ido viendo en los Teamings y que vais a poder apuntaros 30 personas eh, con, una, con un precio simbólico de 10 euros. Así que. Si queréis estar, daros prisa en apuntaros, el primero será de STEAM, de tecnología STEAM, de recursos para, tanto para, para padres como para profesores. El segundo será de, de dislexia, cómo trabajar estrategias eh, con niños con dislexia. Este en colaboración con Azbu, con la Asociación de, de Dislexia de Burgos. Y el tercero de, de, de hábitos mentales y emocionales con Julia de Miguel. Así que. Coged rápidamente vuestros móviles, apuntaros <laughs> y no os quedéis sin plaza porque yo creo que van a ser fantásticos. Serán los jueves, en el mismo horario que los teamings y, y como os digo, con un precio absolutamente asequible para padres y para profes. Eh, más cosas. En Círculo Creativo tienen muchas cosas, os han dado un marcapáginas. Eh, además hay otros talleres que podéis ver en esta página y que yo creo que. Burgos, que es una ciudad en la que gusta la cultura y la educación, se merecía tener un espacio como el que ha creado eh, Fundación Círculo, así que otro aplauso más. Venga. Sí. Qué fácil, qué fácil me vengo arriba, verdad? Bueno, perdonadme. Eh, más cosas que os tengo que contar. Bueno, nosotros no teníamos un taller específico del método BAPNE, eh, pero unos compañeros del conservatorio nos han comentado que va a venir una formadora de este método y os podéis interesar por ese taller en el Conservatorio Superior de Música. Así que si estáis interesados después en continuar la formación, pues os ponéis en contacto con ellos y ellos os informan. El Conservatorio Profesional de Burgos. Y tenemos que hablar de Havers también, que es la nueva, el nuevo evento de, de fundación con el 12 Estrategia Digital. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos es el que me chilla desde allí, Juan Carlos. Y que, que va a lanzar su propuesta. Eh, Havers significa conectando. Los que sabéis inglés seguro que ya lo sabíais, yo no. Y. Y, y quiere conectar eso, personas, ideas, y que sea un foro cultural eh, dentro de, de Burgos, no solo de tecnología como era el Tech Day, sino más amplio. Así que todavía quedan plazas, estáis, es la próxima semana y estáis a tiempo de, de apuntaros y de venir a conocer Havers. Eh, y como estoy segura de que estáis ansiosos, eh, de que empecemos con nuestras propuestas de hoy. Yo os quiero presentar a un profe eh, de Saldaña, se llama Juan Fernando Serna, y además del proyecto que viene a contarnos hoy, Juan Fer es conocido por buscar material extraterrestre en los patios de los colegios. <laughs> es verdad, no solo lo busca, sino que además lo ha encontrado. Eh, hoy viene a comentarnos y a presentarnos su proyecto, un proyecto de radio que está poniendo en marcha en su centro, que está alcanzando niveles internacionales, que creo que va a ser un proyecto realmente bonito. Y, y Juanfer, por favor, sube y cuéntanos qué vas a hacer. Bueno, pues hola a todos. ¿Me va a perseguir esto del material extraterrestre hasta que me muera? <laughs> Pero pues bueno, es verdad. Lo hemos encontrado, ¿eh? Yo no soy como que Jiménez. Yo de verdad que lo hemos encontrado, ¿no? Bueno, en principio os comento un poco. Eh, lo que estamos haciendo en el Colegio Saldaña es un proyecto, un proyecto más. Lo cierto es que ahora mismo pues están haciendo muchos, muchos proyectos de investigación y de innovación, de innovación educativa y bueno, se está trabajando a un nivel estupendísimo, ¿no? Este proyecto, lo que pretende directamente es utilizar una estrategia vieja de educación, como es la radio para hacer cosas nuevas. Eh, en principio, hablar de radio pues igual no es lo correcto, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear una plataforma, una plataforma que trae a investigadores, que trae a docentes de universidad, también de empresa, porque la empresa también tiene que aportar. Hay mucho científico que está haciendo ciencia en empresas. Acercarlos al, al aula. Hemos montado un pequeño estudio, bueno, no tan pequeño, la verdad es que está quedando bastante cuco, un estudio en el que, pues bueno, con una tecnología básica y barata, porque esto es lo bueno que tiene el cambio de los tiempos, ¿no? Pues ahora puedes tener un estudio de grabación, un estudio de emisión de radio que te sale por cuatro perras. Entonces, pues ahí puede acudir esta gente de relativo nivel a poder, digamos, acercar a los chicos de diferentes eh, edades, pues el trabajo. Vendrán gente de empresas, puede venir gente de universidades, pero para poder... Ampliar un poco más el, el ámbito de trabajo, nuestra idea es que esa plataforma sirva también para, para conectar, un poco como ha antes Sonia, y que pueda colaborar incluso gente de otras universidades, de tal manera que puedan aportar ese saber gente de universidades, pues de la Complutense, de España, de fuera de España. Y con todo ello, pues el objetivo al final sería no solo trabajar dentro del aula con los chavales, Sino ir creando, ir generando una serie de contenidos que se difunden en una radio, que va a emitir online y que van albergados en una web como podcast. De esa manera, al final el contenido no estaría circunscrito a los 600 chicos que pueden estudiar en Saldaña, sino que el destino potencial, pues, pueden ser 408 millones de personas que son los hispanohablantes en el mundo. Ojalá lleguemos. Teníamos un vídeo, eh, Juan Carlos, que nos había traído Juanfer. Que tenía sonido y todo. Bienvenido. Sí. Si has recibido esta invitación es porque alguien cree que tienes mucho que decir. Posiblemente seas docente o investigador que trabaja en colegios, universidades o quizá incluso en la empresa privada. En cualquier caso, posiblemente seas una persona que tiene inquietudes mucho mayores de las que pueden satisfacer los medios de comunicación hoy en día. Serás alguien que cree, sinceramente, que hay que conocer la historia para no estar condenado a repetirla. Que la biología es mucho más que ver cuán hermosa es una flor. Que las matemáticas no son solo su Que la tecnología es necesaria para construir un mejor futuro para todos. Que la ciencia salva vidas, que hay música más allá del reggaetón y deporte más allá del fútbol, y que con gente formada hacemos un país más fuerte. Si has recibido esta invitación es porque alguien cree que tienes mucho que decir. Y hoy podemos sacar la ciencia del aula de una manera muy sencilla, gracias simplemente a un teléfono móvil o a un ordenador con micrófono. Y podemos sacar toda tu ciencia y llevarla fuera a la sociedad desde cualquier lugar. Y hablar de arte, de curiosidades matemáticas, de personajes, de música, de biología, todo ello lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Tan sencilla como conectarse al teléfono o al ordenador y grabar en forma de podcast que vamos a ir colocando poco a poco en esta radio, en radiopipam.com. Imagina una radio hecha por profesores, por científicos, por investigadores. Una radio en la que de una forma amena, de una forma breve y sencilla, tratamos de llevar a la sociedad todos los contenidos, todas las ideas, todo el saber que tenemos. Imagina que cientos de profesores se unen para hacer un medio en el que la cultura sea algo natural. Únete a nosotros escribiendo a RadioBigBan.com y participa. RadioBigBan.com Qué rara suena tu voz <risa> 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 cuando la oyes fuera. <laughs> pues Juanfer, que es así de encantador y que se ha creído que está aquí por esto, Pues verás, Juan. Sé dónde vives, ¿eh? Lo sé. Y sé que es heavy también. Hemos recibido una carta espectacular que voy a leer y que quiero que todos cerréis los ojos porque es espectacular y os va a trasladar a otros tiempos. Así que, por favor, cerrad los ojos. Cuenta la leyenda que en un lugar muy lejano. En un tiempo remoto existió un hechicero cuya inmensa sabiduría solo era superada por sus sobrenaturales poderes. El hechicero dominaba los saberes más variados, como si de un cortesano renacentista se tratara. Matemáticas, historia, literatura, economía, música, física. De lo único que no sabía era de fútbol. Alimentaba su espíritu con lecturas y tortilla de patata. Y cuentan que, entre otros brebajes, era capaz de fabricar su propia cerveza. En uno de sus muchos viajes, recaló el hechicero en una escuela donde decidió quedarse e intentó pasar inadvertido para poder seguir practicando la magia en secreto. Aunque a muchos les llamaba la atención por su extraño atuendo, siempre vestido de negro y con una larga melena. Consiguió ganarse la, la confianza de todos y pronto pudo comenzar a hechizar a aquella escuela con sus encantamientos. Poco a poco las situaciones más insólitas se fueron convirtiendo en normales tan pronto transformaba la escuela en un gran estudio de cine repleto de alumnos y profesores zombis poseídos por las fuerzas demoníacas como convertía en el escenario de un concierto en el que gritaba desmelenado guitarra en mano las chicas son guerreras doblegó la voluntad de todos los que habitaban aquella escuela a golpe de varita y palabras mágicas como te quiero un montón sabes que me tienes cerca o confío en ti consiguió explicar economía en tiempos de crisis Convertir un rincón abandonado del estudio en una emisora de radio enciclopédica, escuchada desde el otro lado del mundo, y encontró material extraterrestre en el patio de la escuela con un imán atado a un escobón. La leyenda no nombra, no nombra con certeza al hechicero. Cuentan que unos lo llamaban Juanfer, otros Juanito, oso la mayoría. Tened cuidado porque es posible que se encuentre entre vosotros, camuflado entre sus compañeros del colegio Saldaña, esa escuela hechizada por sus encantamientos. Es posible incluso que todos estemos bajo sus efectos y que nada de esto esté ocurriendo en realidad. En cualquier caso, Juan, enhorabuena por tu buen hacer. Gracias por ser compañero, educador y persona. Juan Fer, tú sumas. Y esta carta, esta carta, atención, que es maravillosa, es de su directora, de Vicky, que no sé si está por aquí. ¿Dónde está Vicky? ¿No ha venido Vicky? Vicky, por favor. Un aplauso para ese colegio Saldaña, ¿dónde está? Pero vengan ustedes. El de chico, el de chico. Eso. Pues nuestro Tusumas de hoy es para Juan Fer. Eh, y no, puedo, para el no, puedo, no puedo decir palabras mal sonantes, ¿no? no insultos, no. Eh. Le de decía un capullo, os quiero un montón. <laughs> Joder, ¿cómo sois así? Qué bonito, ¿verdad? Vas a saltar la lagrimilla, <laughs> Tantos años de heavy metal para que al final aquí uno se emocione encima del escenario. <laughs> Ay, Muchas gracias, Juan Gracias a sumar y por estar siempre a nuestro lado. Gracias. Ay, madre. Pues resulta que todavía no han parado las sorpresas y la persona que está sentada ni siquiera se lo espera, porque detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y Berta, ¿dónde estás? Que es la mujer de Juanfer, que también se ha dedicado muchos años a la educación. Eh, por favor. Porque para que una persona como Juan pueda hacer todas las cosas que hace, tiene que tener cerca, aunque a las mujeres a veces se nos vea menos en este mundo educativo, que antes hablábamos también con Javier, tiene que tener cerca a una persona como Berta, que es fuerte, que es valiente, que es sincera y que vale muchísimo. Así que un aplauso para Berta. Quieres decirnos algo? No tengo palabras en este momento, solo tengo lágrimas. Así bueno. que <laughs> muchas gracias, Berta. <laughs> eh, y ahora sí, ahora tenemos nuestro ponente, a nuestro ponente Javier Romero, que nos va a contar eh, el método BAMNE, que nos, me ha prometido que vamos a pasárnoslo fenomenal, que vamos a, a entender por qué. El porqué de la, de la neuromotricidad, el porqué hacemos eh, o podemos utilizar determinados movimientos para desarrollar las funciones ejecutivas, casi nada. Y el porqué de la importancia de la música y de la motricidad. Así que Javier, él es profesor de la Universidad de Alicante, profesor titular de la Universidad de Alicante, eh, creador del método BAPNE y un enamorado de la educación. Así que un aplauso para Javier Romero. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. A ti. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a Sonia, a Caja Círculo, a Cire, por la invitación, por estar aquí con ustedes. Y bueno, para mí es un placer estar. Se ve esto aquí justo perfecto. Muy bien. Yo soy canario y como soy del sur, pues me muevo hablando. Y bueno, los canarios tenemos una cosa bastante particular, y es que cuando tú vas allí a la playa, estás, y entonces de repente miras enfrente y ves la otra isla, cuando más o menos el clima es bueno. Pero si miro para el otro lado, lo que veo es la costa africana, y eso son cosas que de niño pues te hace mucho reflexionar y saber qué es lo que puede ocurrir en otros sitios como tal. Mi formación es alemana, estudiaba en Alemania y de repente veía unas cosas con música que me decían cómo tenía que ser muy a la alemana. Y después, cuando iba a África, veía a la gente que se movía de una manera y decía: aquí hay algo que no funciona de lo que me dicen en el norte y con lo que veo yo en el sur. Eso es lo que ha hecho que me ha hecho reflexionar mucho, mucho sobre cómo nosotros nos podemos mover en diferentes culturas, cómo nos podemos articular y a partir de ahí empezar a ver cómo nosotros podemos ver qué importancia tiene. Llevo 20 años haciendo trabajo de campo en Sudán, Guinea, Namibia, Angola, Tanzania, Sudáfrica y demás. Y he tenido la oportunidad de conocer muchísimas culturas y muchísimas tribus y realmente he tenido la percepción de que cuanta mayor diversidad... Etnográfica y etnomusicológica puedes tener de otras culturas y, sobre todo, en el aprendizaje didáctico, pues a lo mejor más riqueza puedes tener y la mochila se carga muchísimo más de herramientas. Yo les voy a poner un vídeo que es el que ven aquí. Cuando hago trabajo de campo, voy en un jeep. Sí, al principio viajaba mucho con ONG, con, con la Cruz Roja y demás, y yo les decía, ¿cuánto me cobras por ir hasta no sé cuánto? Entonces estábamos dos días en un jeep. Llegabas con los riñones doblados y demás, hasta que al final eres más independiente y empiezas a trabajar. ¿Qué significa? Lo que van a ver ahora es la forma más normal que te pueden recibir en una tribu que no te conocen de nada, ¿sí? Y te dicen bienvenido. ¡Otra! fíjense en el movimiento de las manos. Es bastante común que pocos minutos después empiezan a colocarse en círculo y empiezan a bailar, que es lo que van a ver ahora, y los niños empiezan a aparecer. El niño es el canal con el que tú empiezas a sacar mucha información de cómo se mueven ellos. Y fíjense en el movimiento del cuerpo que empieza a estructurarse de otra manera. El churumbelo está a la derecha, a la izquierda, por detrás, por delante, con todos esos movimientos. Perfecto. ¿Eso qué significa? que es como si fuera que nosotros terminamos la conferencia y nos vamos al bar que está aquí al lado o a la cafetería y entramos todos. Hey yo sola, yo zanga, yo zanga, hey empiezan allá a contar y se mira, me traes una camioneta blanca. Con 300 camisas blancas, con una correa, sí, porque aquí veo yo que la gente no está funcionando. ¿Qué significa? Que culturalmente nosotros funcionamos desde diferentes maneras. La música, el ritmo y el movimiento forman parte de la vida diaria y hace que la forma de aprender los conocimientos y después de poderlos transmitir son muy diferentes y que a veces chocan un poquito con nuestra cultura. Entonces, yo voy a hacer con ustedes muchísimas actividades prácticas, sobre todo para hacerles re reflexionar desde diferentes puntos de vista. Levantamos una mano, la mano derecha, la mano derecha arriba, perfecto. Abajo, arriba, abajo, para la derecha. Arriba, sí, abajo, a la izquierda, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, posición horizontal. A ver, todo posición horizontal. ¿Quién te ha dicho a ti que esto es la posición horizontal, Melón? Sí, sí. Cuántas veces en educación nosotros estamos haciendo lo que nos dicen all the day si sí lo tenemos levantamos las dos manos levantamos las dos manos muy bien muy bien no se preocupen que hoy van vamos van a sudar como un pollo no te preocupes que por así unas 300 400 calorías Madin Romero ¿sí? van a ir bajando qué significa cuando te diga a tienes que dar una palmada a a a, a. b uy mami no 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 vale a a cuando te diga b en los dos muslos. Are you ready? Sí, sí. Nadie ha fumado, bebido, ¿verdad? Nada. Todo ahí va, va todo bien. A, 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 B, B, S, A, A, R, X, A, B. Muy bien. Ahora si te digo C, C. Con el pie derecho, ¿sí? Con el pie derecho. ¿Sí lo tenemos? ¿Todos con el pie derecho? Si ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. A. A. R. B. B. C. 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 A. X. B. S. B. Perfecto. Bueno. Eso se llama resistencia a la interferencia en neurociencia. ¿Eso qué significa? Que yo me he aprendido la clase Full HD ¿sí? con los churumbeles. Yo lo tengo todo y estoy haciendo los movimientos y veo al alumno que lo hace al contrario y yo me voy con ellos. Que eso es bastante normal. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro cada vez más realmente a partir ya del movimiento funciona. Yo siempre digo que ustedes pueden estar seis horas sentados seguidas. Y seis horas sentados seguidas recibiendo órdenes. Y entonces, muchas veces, entonces tenemos que reflexionar sobre las formas ya de dar clase, porque los churumbeles, ¿sí? a día de hoy, los niños y las niñas necesitan el movimiento como recurso motor. Y se sabe que hay una proteína, la BDNF, súper importante, que cuando yo aprendo con movimiento, las conexiones ¿sí? funcionan muchísimo mejor, son muchísimo más veloces. Y eso es importantísimo. ¿Qué funciona? Los trabajos ya de campo. ¿Eso qué significa? Ellas traen agua y cuando traen agua, ellas van cantando. buena, buena, buena. ¿Y eso qué significa? Son melodías y recursos que nosotros tenemos para. Mecanizar el trabajo como tal y aliviar lo que lo tenemos que estar haciendo durante un montón de tiempo. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a estar en contacto con muchísimas tribus y los niños, las niñas, sí, porque los adultos siempre te miran. Al principio es todo una historia para poder entrar, para que el chamán te deje estar 15, 20, 30, 40 días con ellos para que saques información y demás, en el que los niños son el canal. Y en cuanto te sientas y demás, ¿qué es lo que hacen? Te agarran y te tocan el pelo, porque para ellos nuestro pelo es pues, de marciano, ¿sí? con la piel exactamente igual, y si tienes gafas, alucinan en colores, salen corriendo con las gafas, se las ponen al revés y van así mirando, ¿sí? como ese niño que ven ahí que justo justo me las quitó. ¿Qué implica? Ese proceso de interconexión es lo que hace que nosotros podamos irlos trabajando. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Las formas de diálogo con ellos ¿sí? son personas que te hacen reflexionar. En muchas tribus en Namibia, por ejemplo, en Angola para poder entrar, tienes que comprar unos kilos de harina y de otras tantas cosas para poder acceder a ellos. Y después te dicen si puedes entrar y si no puedes entrar. Entonces cuando yo estoy allí con ellos y les digo: "Oye, y tú en el futuro qué vas a hacer con todo esto que tienes aquí? Respuesta: En el futuro voy a Yoquillo, el futuro, Está para allá. Y me dice, no, 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 el futuro está allá. Las conversaciones con uno con un taparrabo. Y me dice, no, 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 es que el futuro está aquí. Yo digo, no, es que está al otro lado. Su respuesta es, el futuro es lo que yo no veo. El pasado es lo que veo y es lo que está allá. Significa que la óptica, sí. Te hace cambiar radicalmente en todos estos procesos. Y para nosotros es súper importante porque todos los procesos, cuando nosotros los estamos realizando con ellos, hacen que se transforme. Y a partir de ahí, entonces ya no se ve África como el tercer mundo, sino que también a lo mejor puede ser un modelo, un modelo de reflexión y de ver de interacción cómo nosotros podemos funcionar y podemos ir interactuando. En el que realmente hay una interacción tribal súper importante con diferentes culturas que para nosotros es importantísimo. Y a partir de ahí, con los movimientos nosotros, que es lo que ustedes han hecho ahora, podemos irlo ir estructurando. Van a hacer ahora una serie de movimientos conmigo. Nos levantamos. Sí, arriba. Perfecto. Lo tenemos. Sí. Muy bien. Si yo te digo, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, 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 Somaye. Ye yeah. ye yeah. ye yeah, ye yeah, 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 Somaye. Ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye yeah, Ye yeah, so ye yeah. ye ye Somaye. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 somos todos conmigo. Yeah, 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 somos yeah. Yeah, 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 somos yeah. Movemos los pies. Yeah, 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 somos yeah. Más fuerte. Yeah, 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 somos. Más fuerte todavía. Yeah, 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 somos. Somos africanos. Yeah.

nos movemos en cuadrado, delante, atrás. Ye, 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 somaye. Delante. Ye, 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 somaye. ¡Palma! Ye, 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 somaye. Ye, 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 somaye. ¡Soma la primera palma! Arriba. Ye, 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 somaye. ¡Ahí, en el uno! Ye, 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 ¡Uno y dos! Y, ye, 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 solo dos, ye, 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 somay, uno, dos, ye, 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 uno, dos, tres, cuatro, ye, 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 somay, muy bien, ahora lo van a hacer a la africana, y saben cómo es a la africana? Sí, si yo ustedes dicen, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye, yeah, y entonces tienen que repetir la siguiente parte que va justo después. No pueden hacer justo lo que yo digo. ¿Sí? Si yo digo, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Son de Competi, Full HD, ¿eh? Muy bien, ahora con ustedes, a ver, a ver, a ver. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ahora ustedes se lo van a cantar a ellos, ¿sí?

Yeah, yeah, yeah. Solo la fila de arriba, de arriba, ustedes. <risa> <risa> ustedes. Todos juntos, sí. Ye, 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 somaye. Fuerte. Ye, 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 eso, somaye. En cuadrado. Ye, 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 somaye. Paso adelante. Ye, ye, ye. Atrás. Adelante. Ye, 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 eso, somaye. Sigue. Ye, ye. Ahora solo el cuadrado. Solo el cuadrado. Uno. Dos, no cantamos solo pie, solo pie. Y one, two, and three, and four. Si sí lo tenemos, ¿verdad? One, two, ahora palmada en el uno, en el uno solo ahora y. En el uno otra vez. Y. Uno y dos. Only en el dos, en el dos, en el dos. En el dos y en el tres. Uno y cuatro. En el 1, en el 1, en el 1, en el 1, y... 1 y 2. Cantamos yeso, maye todos y... Yeah, yeah, yeah. Solo y el 1. 1 y 2. En el 3, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Tres, solo 3. 4. ¡Yey, 4 yey, yey, y eso, maye! Y yeah, ¡Cuatro! ¡Ye, yeah, ye, yeah, ye! Yeah, ¡Somaye! Yeah. ¡Un aplauso! ¡Lo han hecho Full HD! ¡Muy bien! ¡Nos podemos sentar! ¡Nos podemos sentar! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos? ¿Sí? Lo que ustedes han estado haciendo, que es algo súper importante, ¿sí? Además de reírnos y de divertirnos, que es algo vital en la educación, hay otro aspecto que es más interesante y es que hemos estado trabajando jugando las funciones ejecutivas. ¿Por qué? ¿Qué significa? Ustedes han necesitado un alto nivel de atención para poder realizar estas actividades, sí o no, verdad? Porque el que se despista está dando palmadas ahí por la puerta para afuera, sí, verdad. Y además con las indicaciones que yo les daba y estábamos trabajando mucho lo que se llama el control de impulsos. ¿Sí o no? Porque no hacía lo que yo quería, sino en el momento que me lo decían. Entonces, hay formas y hay maneras de acercarnos a través del movimiento y de la coordinación motora, donde no hacemos coreografía, sino que estamos variando continuamente la actividad y tu nivel atencional está muy alto, muy alto, muy alto. Mis clases en la universidad son así todo el rato. Son prácticas, prácticas. Nos pasamos la vida cantando, bailando, bailando, cantando todo el rato. La teoría en casa con unos PDFs, porque lo que yo busco siempre son recursos prácticos para el alumnado. Y eso súper importante ¿Cómo lo hemos hecho a la africana también si yo te digo yeah, 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 yeah. Yeah, 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 le voy a cantar otra full HD na na ye simbe na na ye simbe na. El africano son un poco coreano. Sí, 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 va bien. Na, na, ye, simbe. Na, na, ye, simbe. Na, na, ye, somaye. Na, na, simbe. Na, na, somaye, na na, 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 soma, na, na, simbe. Na, na, ye, simbe. Na, na, ye, simbe. Nana yes, Simbe. Nana yes, Sim. Nana yes, so Nana Simbe. Nana yes, so maye Nana Simbe. Nana yes, Simbe. Nana yes, Simbe. Nana yes, so maye Nana Simbe. Yes, so maye Nana Simbe. Ahora la africana, si yo digo, na yeah, y ustedes, simbe. right, na na ye, yeah. na na ye, yeah. na ye, yeah. yeah. somaye, yeah. na na. Ahora ustedes principio, na na ye, yeah. simbe, Nana, yeah. simbe, yeah. somaye yeah. na na, simbe. Ustedes, na na ye, yeah. simbe. Simbe. Soma na, na, Simbe. Only this part. ¿Sí? Are, are you ready? Ustedes y Soma na, na. Ustedes fuerte. Na. Cambio. Simbe, na, na. Cambio. somayena. Na. Cambio. Ustedes. Soma nana. Na. Todos juntos. Nana sin venana sin venana ye Yo solo nana nanaye, Nana Sin na, ve. Na, sin ve. Sin ve. Soma ye, na, na. Un aplauso que son unos máquinas. Sí. Nos estamos volviendo todos superafricanos, africanos, sí lo han visto, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido que los principios de imitación, de imitación que en nuestra cultura cómo es? Que si yo tengo que hacer ABCD, ¿qué es lo que hago, ABCD pues tal cual. En cambio que los africanos nos han dicho, "No, no, 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 aquí la cosa cambia, tienes tú que variarla y encima en la cultura ya africana, cuanto más creativo, cuanto más puedas modificar y más puedas añadir, sí, más se valora todavía." Todo esto que yo les he hecho son muchas melodías que son de canciones ya, ya de trabajo, de muchísimas tribus y demás, y que muchas de ellas se hacen cuando se está moliendo, sí, con un pilón, y por otro lado se está llevando una carga como puede ser de agua y demás. ¡Yusalama <laughs> buena, Yusalama buena, Yusalama buena, buena! Yusalama buena, yusalama buena, buena, yusalama buena. Todos, principio, yusalama buena, fuerte, yusalama buena, buena, fuerte, yusalama buena. Solo ellos, ellos, cambio, yusalama buena, buena, ustedes, cambio cambio todos y usa la buena y usa buena con el pie y usa fuerte sí Yusala usa la buena buena y ahora vas a sentir el ritmo africano la buena sigue mami tú sabes siga la buena más fuerte más fuerte y usa y ahora yusala usa la buena buena con la palma de vez y usa buena y usa la ma buena buena más fuerte Y usa la ma buena Y usa la ma buena buena un aplauso lo han hecho muy bien perfecto con todo esto que tenemos sí llega ya la reflexión y dice yo soy hijo sí de nuestro tiempo de las nuevas tecnologías y entonces yo reflexiono y digo de qué sirve un profesor en la época de internet sí palabras de, de Edward Macintosh sí super importante Macintosh es la pronunciación correcta. ¿Qué significa? Que el profesor tiene que buscar recursos e ideas que no pueda googlear, que no pueda encontrar en el aula a través de las redes sociales o de Google. Entonces yo tengo que cautivar, tengo que generar apego, tengo que generar mirada. Y eso para nosotros es súper importante porque las redes sociales están siempre presentes. Los móviles, las nuevas tecnologías y convivir con ellas, mediar con ellas, sí, es algo que tenemos que tener presente porque no las podemos quitar y tenemos que buscar medios que son importantísimos a la hora de nosotros elaborar todo esto. Y se sabe que por las redes sociales, sí, que la adicción a la distracción va a matar tu capacidad productiva de atención. Incluso de nuestro descanso. Cada vez hay más estudios que dicen que los niños y, y las niñas primaria y secundaria están durmiendo cada vez menos. Y eso es súper importante. Porque se van a la cama con su móvil. Como no molestan, como no van por saco, están ahí un montón de horas y a lo mejor duermen a la una, a las dos y a las tres y entonces los vemos por las mañanas en los centros medio dormidos y eso para nosotros es súper importante porque al final somos como un poquito esclavos de las redes sociales ¿sí? en realidad lo que nosotros estamos viendo y eso para nosotros es importante porque tenemos que buscar los recursos en el que eso está presente pero el movimiento la interacción la mirada el apego no se puede perder. por eso yo siempre digo que el patio debe ser una extensión del aula como tal. El patio puede ser un lugar de recursos prácticos, educativos que tú estás metiendo dentro del aula para que los puedas sacar de fuera de él y que el alumno y la alumna lo siga trabajando. Por eso para nosotros es súper importante ver qué pasa con los cambios generacionales. Yo digo que soy de la generación de Mickey. ¿Se acuerdan de Mickey, verdad? Sí o no, ¿verdad? Y probablemente muchos, sí o no, el Pato Lucas y demás. En cambio, la nueva generación, sí, es la generación del mouse. Sí, porque las cosas están cambiando y tenemos que pensar que muchas veces nos estamos encontrando sí con algo que nos hace reflexionar mucho. Eso es, a veces hay metodologías del siglo XIX impartido por teachers del siglo XX con churumbeles del siglo XXI que van a tener hijos sí, en el siglo XXII. Y ese cambio generacional para nosotros es bastante fuerte a la hora de poderlo articular. Por eso el que yo esté sentado tanto tiempo recibiendo órdenes. ¿Sí? O también haciendo cierto tipo de actividades, se sabe que a día de hoy con el cambio generacional a lo mejor no puede ser tan positivo. Se ha estudiado muchísimo, por ejemplo, que los niños con TDAH es muy positivo, ¿sí? lo dice Javier Tirapu ¿sí? en varias de sus publicaciones, si nosotros podemos ponerle una pelotita que puedan agarrar ¿sí? y apretar encima de la mesa. Colocarle incluso de los pedales de estos que se mueven, que se compran en Decathlon y demás para que se entretenga. ¿Sí? Incluso una persona con TDAH es muy bueno en la doble tarea en el sentido de que puede estar escuchando música, su música, y estar haciendo las actividades correspondientes. Porque su cerebro procesa la información de esa manera, en cambio que cuando hay un silencio absoluto es aterrador para ellos. Es más, se ha demostrado que si nosotros en el aula le ponemos lo que es unos perfumes así como tal, de olores, de frutas, a cosas silvestres y demás, eso le ayuda muchísimo más para la concentración. Hay estudios que demuestran que los niños que van al aula en bicicleta o andando una serie de kilómetros con movimiento, ¿sí? antes de llegar al centro, como tal, son personas que después tienen un rendimiento muchísimo más alto en el centro educativo. Con la diferencia de otros niños que se despiertan medios dormidos, desayunan medios dormidos, los visten, le ponen la mochila medio dormidos, los entran en el aula medio dormidos y despiertan a las 11 de la mañana cuando es el recreo. Y a la una son insoportables porque ya no sabes qué hacer con ellos porque están sí, como un cohete. Cada vez hay más estudios en el que el movimiento ayuda muchísimo para esos procesos cognitivos de aprendizaje. Y eso para nosotros es súper importante y se sabe que la oralidad ¿sí? y todo lo que entra por la imagen va a llamar mucho la atención con ellos. Por eso el conectarles con su realidad como tal es uno de los puntos vitales. Yo, por ejemplo, cuando daba clases de música en secundaria, en primaria, en Alemania, en Berlín, yo estudié allí y ahí, ahí fue profesor allí pues, durante unos años. Eh, yo recuerdo cuando pues, me tocaba hablarle pues, de los minnesingers y de los trovadores. Yo lo que hacía era comenzar por el rap y decirle, ahora tenemos el rap y hay otras tantas cosas. Antes del rap estaban los cantautores y entonces de lo que iba muy relacionado con la actualidad íbamos poco a poco hacia atrás hasta llegar hasta los trovadores en la época medieval como tal o principios ya del Renacimiento. Por eso esas formas son vitales para ellos. Y el movimiento a nosotros nos ayuda mucho 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 y se sabe que el niño y la niña desde el embarazo como tal, sí, está siempre en movimiento y recibiendo muchísima información sonora que para nosotros es importantísimo. Lo más importante para nosotros, hacerles sentir bien. Es decir, muchas veces cuando yo les digo a mi alumnado en la universidad, ¿cómo te sentías tú cuando ibas al instituto? ¿Tú, tú ibas feliz todas las mañanas? sí? Sí. ¿Qué recuerdo emocional tienes tú? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos cambiar eso para que cuando tú ahora vayas a dar clase, ¿sí? puedas girar esa percepción? ¿Cómo cambiarías la forma, la, el apego? Yo, por ejemplo, en clase siempre los alumnos los siento siempre en círculo, porque yo quiero un contacto visual, quiero que se toquen, quiero que se miren, que se canten, que se muevan y demás, porque esas tres formas de arraigamiento que dice Lowen son vitales para que un grupo funcione. Es decir, un grupo va a funcionar si yo hago que se mire, que se toque y que se desplace, sí, por los movimientos que hace. Si no hay apego, si no genero, ¿sí? una unión, una sinergia propia, eso para nosotros es complicado. ¿Por eso qué significa? Tenemos que ser así conscientes de las edades. Por eso yo siempre digo, pues donde hay hormona no manda neurona. Y los que estamos en secundaria, sí lo sabemos mucho, ¿sí o no, verdad? Que muchas veces estás hablando, sino ¿sí que dice, el cerebro funciona desde el día que naciste, ¿sí? Todo el desarrollo hasta el día que te enamoraste. Ya deja ya de funcionar, ya las cosas cambian. Y eso nosotros lo tenemos que tener presente porque dentro del aula, ¿sí? todas esas interrelaciones funcionan al 100%. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos movernos, pero hay que articular, hay que sistematizar, hay que organizar, hay que estructurar todos estos procesos de movimientos psicomotores. Y ahí es donde entra Babne, ¿no? como recurso de estimulación psicomotriz. No es un método musical, aunque nosotros hayamos cantado y nos hayamos movido. Porque la finalidad es que tú estés atento, estés concentrado, tengas control de impulso, planificación, flexibilidad cognitiva y otros tantos procesos que para nosotros son vitales en ese día a día. Y sobre todo con algo más interesante, ¿sabes qué es? La sonrisa. Aprendo, yo aprendo de forma lúdica y me voy ¿sí? con un buen sentir. Y eso es súper importante. ¿Por qué digo esto? A ustedes, como profesores, tus alumnos te van a recordar no porque hayas publicado 20.000 artículos, porque hayas hecho esto o, o lo otro, sino por cómo los has hecho sentir dentro del aula. Y eso es súper importante. ¿Sí? Yo recuerdo, bueno, de casos con mis compañeros en la universidad y hay en otros sitios que te encuentras con alumnos de la otra acera, profe, profe, y lo ves con unos pelos así, diciendo, yo no sé de este dónde salió, pero dice que me conoce, nos abrazamos y demás. Pero hay otros, pues que te ven y no sé cuánto, y se cambian de hacer y se ponen, oh puta cabrón, cabrón, que me suspendiste, tú me suspendiste, sí. ¿Sí? Donde esas cosas, sí, son realidades que las que nosotros nos encontramos. Por eso, la forma de articularlo entra a través de la biomecánica. Es decir, Arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, atrás. ¿Cómo deben de ser esos procesos? No a la ligera, sino hay una sistematización que viene de la psicomotricidad. ¿Sí? La anatomía, saber qué es lo que ocurre dentro de mi cuerpo a nivel anatómico y óseo. Lo digo porque nosotros trabajamos mucho con personas con daño cerebral, con Parkinson y con Alzheimer principalmente. Entonces esas cosas son súper importantes como tal. La parte psicológica, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué función? Hemos trabajado muchísimo con depresivos. Yo he ido muchas veces a Japón a dar cursos y a trabajar allí con el ministerio y la universidad con varias cosas. Y cuando hemos hecho cursos y demás, cuando digo la palabra depresión en Japón, todos hacen así porque hay un índice altísimo de suicidio y de depresión porque las relaciones interpersonales son muy diferentes a las de nuestras culturas y necesitan recursos e instrumentos en el que haya un apego, haya una tribu, una forma de unión, que yo sé que para nosotros los españoles... Es como muy normal, sí, pero para personas de otras culturas o del norte ya de Europa sí esos pensamientos cambian mucho. La N de neuropsicología, de neurociencia, intentar saber, entender, estudiar, validar, pasar test validados de atención. Yo agarro este grupo en septiembre y le paso un test de atención sostenida y selectiva, a ver cómo están. ¿Sí? Y a final de curso se los vuelvo yo a pasar, y entre medio hacemos muchas actividades a ver si realmente hay mejora o hay animación sociocultural. ¿Sí o no? grupo experimental. Y después tengo mi grupo control, que es el grupo, el que espera, ¿sí? Es el, es el grupo que sigue haciendo las mismas dinámicas ya de siempre. Y puedo tener otro grupo que hace kung-fu o baloncesto, que es lo que ha hecho toda la vida, así para, para poder medir. Pero sobre todo para tener algún dato que nos sirva en todos esos procesos. Y a partir de ahí es cuando empieza a trabajar lo que se llama la atención dividida. Lo que han hecho ahora conmigo ha sido un calentamiento, ¿sí? Con las, con las canciones y demás. Ahora viene el mambo number five de la Champion, el Full HD. Sí lo tienen, ¿verdad? Perfecto. Ahora que están sentados, ¿sí? vamos a hacer unas actividades y después van a estar ya de pie y les voy a ir articulando. ¿Sí? Perfecto. Yo pedí antes la silla, que el compañero de ustedes es muy buena gana. Me la trajo, pero me coloco por aquí para que no quedarme ciego. Perfecto. Lo tenemos. Estamos todos preparados, ¿verdad? Soltamos las dos manos. Sí? Ahora tienen que tener las dos manos libres, ¿sí? Perfecto, ¿están todos? Sí. Muy bien. Y ahora que comenzamos a mover los pies. Y one, one, muy bien. Seguimos, levantamos la mano derecha. Perfecto. La mano derecha se llama ta, tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama la mano derecha? ¿Cómo se llama la mano derecha? Muy bien, cuando yo diga ta, tú tienes que apretarla al ritmo que yo te lo digo, ¿vale? Pero primero voy yo y después van ustedes. Si lo tienen, sí. Pregunta-respuesta. Pero el pie no para, el pie no para. Vamos a ver si alguien hizo algo raro el fin de semana pasado, sí. Si bebió, fumó, algo raro lo tenemos y ta, 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 ta. ta! Ahora ta, 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 ta. ta! Ta, 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 ta. Mano izquierda, cambio. Ki, 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 ki. Tiene otro nombre. Ki, 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 ki ta, ta, ta. Ta, ki, ta, ki. Ta, ki, ta, ki, ta, ki. Ta, 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 ki, ki, ki. Y ahora nos agarramos de las manos como buenos hermanos. Perfecto. Y una y otra. Perfecto. Ya van a ir todos tuneados, ¿verdad? Ya van perfecto. Lo mismo que has hecho arriba de forma virtual, apretándola, ¿sí? Lo vas a hacer abajo, ¿sí? Recuerda cómo se llamaba la mano derecha, ¿cómo se llamaba? Y la mano izquierda, ¿cómo se llamaba? Muy bien, mami. Vamos allá, vamos a darle candela. ¿Preparados? Y ta, 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 ta. Kiki, 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 ki ki Taqui, Prepara te! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tá aqui, tá tá aqui! Tá 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 tá, ki ki ki! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Prepara Kita, kita, kita! Ta kita, o ta kita! Ta kita, o tequito! Ta, te ta ta ta, ki ki ki! Kita, 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 ta 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 ki! stop un aplauso lo hecho muy bien perfecto muy bien nos ponemos de pie ¿eh? sí todos de pie muy bien lo tenemos sí muy bien estamos sí como, ya van bien, ¿verdad? Sí, el gimnasio romero ya va siendo. Perfecto. ¿Qué tenemos? El cuadrado que hemos aprendido antes, sí, lo que nosotros queremos introducir es la doble tarea, que eso es súper importante. ¿Qué tenemos? Atención, atención. ¿Recuerdan el cuadradation que hemos así hecho al dancing? One, two, one, two, cuadrado. Paso para adelante. Y para atrás. Esto es como Enrique Llana, no sé si tú te acuerdas más o menos. Sí, es algo parecido, lo tenemos, ¿verdad? Perfecto. Esto es ya de Competi. Sí, esto es de la Champion. Perfecto. Y ahora que lo tenemos. Recordamos. Palmada en el 1 y. En el 1 y en el 2. Solo en el 2, solo en el 2, solo en el 2 y. En el 2 y en el 3. En el 4. En el 4 y en el 1. Solo en el uno, solo en el uno. Y ahora que ya estamos Full HD, no palmada, no clapping, de la manation. Sí, eso es. Palante, palante y para atrás y para atrás y palante, palante y para atrás y para atrás. Perfecto. Esta es la nueva prueba de la DGT, que lo sepan, ¿eh? Sí, es la nueva prueba. Sí, ya la están patentando. Sí, es muy rápida. Atención. Ta 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 ta.

¡Stop! ¡Un aplauso! ¡Lo han hecho muy bien! ¿Y nos bajamos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tenemos? Todo esto... Les estoy viendo sudando como un pollo, ¿eh? Sí. Perfecto. ¿Qué tenemos? Muy bien. La actividad que tú estás haciendo con movimiento tiene algo que es importantísimo, ¿y eso qué es? Sí, estás haciendo lo que se llama atención dividida, y eso es súper importante para nosotros, ¿sí? Les digo una de las razones. Trabajar la atención dividida es se sabe que es muy además del movimiento es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Una de las primeras pruebas para saber, entre otras tantas, pero muy veloz y muy rápida, para saber si hay algo que empieza a hablar mal con una persona con Alzheimer, es hacer una simple prueba de atención dividida. ¿Y eso qué significa? No a este nivel que nosotros hemos hecho, sino a la persona le hacen caminar de aquí para allá y le dicen, mientras vayas caminando, te vas desabrochando la camisa o la chaqueta. Y mientras vas caminando y desabrochándotelo, vas contando de 100 para atrás, de dos en dos, por ejemplo. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? ¿En el que hacen? 100, 98. 16. Y lo más normal, si algo empieza a estar, que después hay que hacer unas valoraciones pertinentes y mucho más serias, ¿sí? La persona se para y dice que yo o cuento o me desabrocho, pero no me hagas hacer las dos cosas a la vez porque aquí empieza, sí, hay algo que no funciona. Y se sabe que esas pequeñas cosas para nosotros son súper importantes. Por eso nosotros trabajamos lo que se llama la atención dividida junto con otros tantos patrones que nosotros hemos estado trabajando a través del movimiento, de una manera lúdica, de una manera divertida, pero que me ha exigido un alto nivel atencional para yo poderlo ejecutar. Incluso de control de impulsos y de interferencia. Recuerdan que si yo te decía ta ta ta, ¿qué es lo que era? La mano derecha, sí o no, verdad? Vale. Ahora lo vamos a hacer al revés, control de impulsos. Si yo te digo ta ta ta, tú me tienes que responder con el ki. ¿Si ¿Sí lo tienes? Ta 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 ta. Ki 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 ki, 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 ki ta. ta. Ta ki ta ki de competi, de pie. Lo tenemos, ¿sí? Que pensaban que con el canario iban a tomarse una caipirinha, No, no, no. Aquí hay mambo number five. ¿Sí? Nos agarramos de las manos, ¿sí? Y ahora, ¿qué tienes que hacerlo? Ahora lo, lo tienes que hacer invertido. Lo tienes que hacer invertido, ¿sí? ¿Sí lo tenemos? Nos movemos en cuadrado. 1, 2, un, 2, dos, 3, un, dos, y one. 2, 3 y 4. Recuerda que si te digo ta, tú tienes que hacer ki, eh, con la mano del ki. ¿Sí? ¿Sí? A ver, presentamos todos y... Ta, 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 ta. Ki, 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 ki. Ta, ta, ki, 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 ki. Ki, ta, ki, 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 un aplauso, lo han hecho muy bien. Perfecto. Muy bien. Nos sentamos. Muy bien. Todo esto que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Que para nosotros es importante, ¿sí? Empieza a tener lo que se llama una justificación, una justificación, ¿sí? Desde el punto de vista de la neuropsicología. Que también la tiene dentro del punto de vista de la música y de otros tantos patrones. Nuestro lóbulo frontal, que es el que nosotros justo estamos viendo aquí, ¿sí? es nuestra torre de control. Es la torre de control que gestiona, que organiza ¿sí? todos los procesos y las funciones cognitivas principales que nosotros tenemos. Por eso, las personas que reciben un golpe en el lóbulo frontal, principalmente en el prefrontal, ¿sí? se sabe que mayoritariamente condiciona el resto del cerebro. Ahora bien, este lóbulo frontal, el prefrontal, que es lo que justo tenemos en la parte inferior de abajo, es lo que me controla mi atención, mi concentración, mi planificación, funciones ejecutivas en general. En la mujer se sabe que termina de madurar a los 21 años aproximadamente. En el varón, a los 23. Mi madre dice que a los 42. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Eso es muy importante porque mi control de impulsos, ¿qué significa? Si está en esta parte, ¿sí? ¿Qué hace que si yo vea chocolate me como una barrita o me como la bolsa completa? Me como yo la bolsa completa. Lo que nosotros hacemos con los niños y las niñas dentro del aula es poder trabajar su control de impulsos, su comportamiento, porque le estamos dando información a su lóbulo frontal principalmente en ese proceso neuroevolutivo. Por eso nosotros trabajamos desde los niños y las niñas que tienen seis meses de edad con las actividades pertinentes para ella, para niños con un año, con dos años, con tres años, con cuatro, con cinco, con seis, hasta los 99 años como tal. Las actividades realmente son por secciones. Lo que yo he hecho con ustedes ha sido un cambio de una parte y la otra para que vean cosas en tu parte atencional, qué es lo que te exige tu cerebro. Una de las cosas más importantes que tiene, justo aquí, es también nuestra psicomotricidad fina y la psicomotricidad fina, como sabemos todos, en infantil es importantísima. Por eso la psicomotricidad fina, claro, al no estar nuestro lóbulo frontal todavía maduro, es importante que yo tenga precisión motora, ¿sí?, en todas las funciones motoras finas como tal. Y fue Luria, sí, uno de los grandes investigadores de las funciones ejecutivas, uno de los padres de los más interesantes que creó un test y ese test en, en, para realizarle la valoración a los niños y las niñas, las funciones ejecutivas están siempre presentes con la psicomotricidad fina. Les voy a hacer algo muy simple para ustedes y después algo de cómo se siente el niño cuando hace esas actividades. Levantamos las dos manos, ¿sí? Una mano es cinco y la otra un puño. Lo tenemos. Cambio. 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 La cosa va bien, ¿verdad? Una mano es cinco y la otra un dedo. ¿Lo tenemos? ¿Cambio? Tu prefrontal ya va. Uy, uy, uy. Cambio. 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 Bueno, podemos descansar, que mi cerebro está allá. Sí. Lo tenemos, ¿verdad? Qué es importante con esto. Sí, las situaciones prácticas de qué es lo que ocurre a nivel kinestésico para nosotros es vital con cada uno de esos procesos. Por eso nosotros cuando nosotros intentamos realizar las actividades, intentamos focalizarlas de la mejor manera posible para ver qué posible estimulación. No llamamos activar porque no hemos hecho o no hemos tenido la suerte todavía de hacer una resonancia magnética funcional. Cuesta Casi unos, entre mil y mil euros solo hacerte esa prueba. Y se necesitan 65 personas, pues imagínate cómo es eso, pretés y, y de postés. Nuestro cerebro entonces empieza a estimularse y todos los patrones de movimiento son fundamentales. Pero ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacerlo como se siente el niño también. Levantamos las dos manos y con las dos manos que yo tengo muy levantadas, ¿qué hacemos ahora? Tengo cinco y ahora hago una pistola. Y la pistola se mira, la pistola se mira, es súper importante este movimiento, se mira y hacia dónde dispara, hacia dónde dispara, hacia una Diana, lo tenemos, hacemos una Diana de la Champion, perfecto. Pistola, Diana, pistola, Diana, pistola, pistola, control de impulso, sí. Diana, pistola. Ahora uno es Diana y el otro pistola. ¿Sí? Only probation. Ahí sí lo tienes, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo tenemos, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ya lo tenemos. Mira, ahí ve un compañero diciendo: Mira, aquí, oh, yo lo sé. Lo tenemos, sí. Perfecto. ¿Qué tenemos? Súper importante. Tenemos este movimiento. Cuando yo te diga cambio, simplemente giras, pero en medio damos una palmada. ¡Cambio! ¿Sí? ¡Cambio! 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 Cambio un aplauso le he hecho muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Esa dificultad que nosotros hemos sentido en estos procesos, para nosotros son vitales. De hecho, hay muchas actividades con psicomotricidad fina que le hacen a las personas con Parkinson, así precisamente en la etapa inicial para trabajarlo, que son así vitales. Nos hemos sentido como se siente un niño cuando nosotros les hacemos hacer un montón de actividad donde el pobre está ahí o intentándose atar los zapatos por primera vez en su vida. ¿Sí? eso para él es física cuántica, ¿sí? Entonces nosotros hemos tenido estas mismas estas mismas sensaciones. ¿Qué es lo que trabajamos muchísimo, muchísimo entonces? Nuestra torre de control, que es mi lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal después es el que le manda la información a otros lóbulos, a otras secciones, en función a la psicomotricidad gruesa que yo estoy elaborando, ¿sí? a, lo, a lo que yo realmente estoy ya realizando. O si por un lado estoy hablando y te hago coordinaciones donde hay un texto metido, sí, que eso es súper importante, lo van a hacer ahora conmigo, o lo hago cantado. ¿sí? Por eso, cuando yo hago un movimiento, quiero un pulso y un ritmo, es mi hemisferio izquierdo principalmente el que está controlando todo eso, de forma muy general. Pero cuando yo canto, cuando yo canto, es mi hemisferio derecho el que controla esa función. Por eso las personas que pueden ser tartamudas pueden cantar perfectamente, ¿sí? Bruce Willis y un montón de actores y cantantes son tartamudos. Hay uno muy conocido últimamente que es Ed Sheeran. ¿Y saben quién es, verdad? Sí, con la can, famosa canción y demás. Sí, Ed Sheeran es tartamudo, por eso él da muy pocas entrevistas. Pero cantando, de hecho él sufrió bullying muchísimo en el colegio por todos esos procesos como tal. Por eso para nosotros la estimulación que tenemos es bastante importante. Siempre con un apego, siempre con algo vital. Yo siempre que viajo les hago fotos con el iPad a ellos, ¿sí? Y les hago fotos yo con el iPad porque ellos muchas veces es que no se han visto, sí. Y entonces, claro, se han visto en el río y demás. Tú imagínate la cara de ellos, sí. Cómo se miran y cuando, claro. Yo voy con el traductor y le digo qué es lo que está diciendo. Y dice, pues mira que eres feo tú. ¿eh? Que sales aquí, ¿sí? Entonces, esas cosas de las partes emocionales para nosotros son vitales, vitales en el que tengo que saber que como yo decía ahí al principio, las nuevas tecnologías, ¿sí? de una manera u otra, las tengo que canalizar dentro del aula, porque ellos, a veces el alumnado, ¿sí? y esta frase les hará reflexionar mucho, a veces entran en la escuela y piensan que entran a veces en el túnel del tiempo. ¿Sí o no? Claro, y eso para ellos es una reflexión muy grande de lo que ven realmente en la calle y nosotros nos estamos matando a hacer cursos ya de formación, conferencias como ustedes justo aquí para tener recursos, ideas, a ver cómo yo si puedo acercarme mejor al alumnado, ¿sí? Y entonces ganármelos con la curiosidad, con la motivación y sobre todo con una actualización de todo lo que ocurre. Por eso para nosotros toda esta creatividad, todo lo que nosotros queremos es vital para ellos. Les damos actividades para que ellos las puedan centrifugar. Hay una escuela francesa muy interesante sobre la lateralidad que ha estudiado mucho cómo es el proceso de las personas diestras y de las personas zurdas, mayoritariamente. Y hay un libro fantástico que es del Conan Goldberg, que se llama El cerebro ejecutivo, donde hace muchos experimentos normales, sanos, con animales, para ver si son diestros zurdos y cómo reaccionan. Y es súper interesante. Como una persona zurda, tú le dices, tienes que hacer A, B, C, D, ¿sí? Y le dices, tú lo has hecho, dice, ¿sí? ¿Qué es lo que hiciste? Es que mire, profe, yo comencé por la B porque me parecía más interesante, salté a la D y después fui a la A y terminé en la C. ¿Te ha hecho las cuatro cosas? Sí, pero su mente lo que busca es centrifugarlo y hacerlo con otros patrones muy diferentes. Y se sabe que los procesos y los mapas mentales que ellos crean y desarrollan son muy interesantes. Sí. Yo siempre me gusta poner algunos vídeos de a través de la publicidad de cómo nosotros ¿sí? teníamos la información, la asimilábamos y después qué es lo que ocurre con la actualidad. Esto es publicidad de los años 70, sí. Vamos a verlo. Si le pueden dar volumen. Si le pueden dar volumen. Con inyección electrónica. Eso. Campeón de Europa. Triunfador en rallies. Contracción a las cuatro ruedas. También diésel. Cinco puertas. Cuatro puertas. Y el long way familiar. Con carisma de líder, cierra todo un Ford. Como pueden ver, nos han dicho todos los tipos de Ford, las cualidades que tienen a nivel interno. ¿Sí o no, verdad? Vale. Vamos a ver ahora. La misma, pero muy reciente. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. ¿Cómo nos ha llegado la información? ¿Sí? En una época nos daban un montón de contenidos y de contenidos a nivel publicitario y a día de hoy ya no nos dicen nada sino nos intentan cautivar nada más y nada menos que a través de lo que nosotros hacemos que es nuestras emociones. Opa, y nuestras emociones, ¿sí? Lo que generan, se sabe en nuestro cerebro, es oxitocina. Si yo genero que la persona se mire, se toque, que pueda moverse, compartir, estoy generando oxitocina. Las formas de dar clases industriales jerárquico-militares, en el que realmente tenemos que hacer y decir lo que dice el profesor y de unas maneras justo precisa, donde no observo, no miro a la persona que tengo al lado, se sabe que no genera oxitocina. Estoy generando competición, ¿sí o no? Todos sabemos de manera indirecta qué es lo que ocurría cuando nosotros íbamos al colegio o, sobre todo, al instituto en secundaria. ¿Quiénes eran los que se sentaban en primera fila? Los empollones, ¿no? ¿Sí o no? Los que iban a la mitad, los que venían, no venían, pásame los apuntes, sí o no, sí. Y en la última fila, los Bob Marley, sí o no. En la última fila, sí, eran las personas que realmente tienen otras características que nosotros conocemos. A partir de ahí, lo, lo de los Bob Marley es una broma, ¿no? Pero son personas que tienen digamos, otro interés, curiosidad, motivación por las razones X que nos han conectado con el docente. Y eso genera dentro del aula una serie de hormonas a la hora de yo conectarme con la materia. Y eso para nosotros es súper importante. Y por eso todas las actividades psicomotoras que podemos hacer, cómo las podemos hacer y de qué manera, son vitales para poderlo estructurar. Lo van a hacer conmigo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? Chao, ¿cómo estás? Alo, Víguet. Hola, ¿cómo estás? Pan, pan, con la, pan, pan, con la Chocolate con café. Chocolate con café. Everything, okay? Oh, yes. ¿Everything okay? Oh, yes. Hola, ¿cómo estás? Chocolate con café. Otra vez todos. Hola, cómo estás? De pie, de pie. One, two, three, eight. Hey. Hola, cómo estás? Chocolate con fuerte. Hola, cómo estás? Chocolate con café. Hola, cómo estás? Más fuerte y hola, cómo estás? Fuera voz, sin voz, solo cuerpo, solo cuerpo. Sigue, no pares, no pares. Y ahora vamos a trabajar nuestras funciones ejecutivas. No pares, perfecto. Muy bien. Fuerte otra vez, sí. El siguiente mental, no se percute, solo mental. Shh. Shh. Da, da, da. Tiki, tiki, ten. Dentro percutimos. Mental. Ta ta Dentro y. Sigue otra vez, sí. Y... Ahora prepárate que esto es de la Champions, ¿eh? Esto es del Real Madrid con el Barcelona. Prepárate, prepárate, prepárate. Are you ready? ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? ¿Listos? En el, en el siguiente solo muslo, solo se percute musles. Ahora. Solo muslo, mami, y adentro. Completo otra vez, completo, completo. Solo muslo, solo muslo, solo muslos. No, no, pío, no adentro. Otra vez completo, otra vez completo y. En el siguiente solo pies. Dentro y. ¡Qué máquina de la Champion, eh! Sigue, 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 sigue. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Muy bien, muy bien, muy bien, bien sí. Ustedes siguen conmigo, ¿sí? No van a parar, no van a parar. Pero ahora qué van a hacer? Sí, una cosa sí sabrosa y apetitosa. Uy, uy, uy. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Nos giramos para allá. Le vamos a mirar el careto a los que tenemos delante. Nos tenemos que mirar, ¿sí? Qué maravilloso, qué bonito, qué bonito. Sí, mira qué guapo. Sí, sí. Se llama Tinder Romero. Sí, esto es de la Champions. Sigue, sigue. No pare, no pare, no pare. Muy bien. Sigue, sigue. No pare, no pare, no pare. Ustedes no pueden parar, pero ustedes quietos, 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 quietos ustedes. Quietos. Sigue, sigue. De la champion. ¡Epa! No pasa nada. Sigue, sigue, sigue. Van a entrar conmigo ahora, ¿sí? No, no, no. Quieta, 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 quieta. Míreme a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Ahora. ¡Ahora! ¡Y! ¡Fuerte! ¡Y! Míralo, míralo. Que se equivoque, que se equivoque. Dale, candela, dale candela. Sí, dale mambo, sí, eso es. Que sacó este rojito, colorado. Fuerte otra vez. Y. Fuerte. Otra vez. Sigue, 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 no pares. Sigue, sigue, sigue. Muy bien. Ahora. Un, dos, tres. Stop. Un, dos. Todos conmigo. Y ¿te acuerdas de una canción que decía? Yeah, 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 so mayor. Yeah, 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 ¡Viva Burgo! Yeah, 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 so Sigue. Yeah, 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 Más fuerte. Yeah, 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 so Sigue y yeah. Todo mental, todo mental, no se percute. Yeah, 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 somas. Percutimos. Yeah, 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 solo palmada. Yeah, 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 dentro y. Yeah, 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 Completo y. Yeah, 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 otra vez. Yeah, 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 somas y y stop. Un aplauso. Lo han hecho muy bien. Bueno, han estado trabajando lo que se llama atención sostenida, selectiva, ¿sí? Control de impulso, atención dividida y un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Sí? Que eso es súper importante. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Jugando y divirtiéndonos, que eso es súper importante, ¿sí? Atención sostenida, ¿por qué? Tengo que sostener ese proceso que yo estoy realizando, ¿sí o no? Después me dicen, es que ahora me tengo que girar, ¿sí? Y tengo que ver a unos enfrente que no dan la palmada conmigo, ¿sí o no, verdad? Y por la visión que es lo que hacía, que me equivocaba. Lo que puede pasar en el aula que yo veo al otro haciendo así y yo voy detrás. Que eso pasa mucho, sí o no? Yo tengo que tener atención selectiva, eso qué es. Tengo que seleccionar y decir, no no quiero, ellos allí con su con su película y yo con la mía, ¿sí o no? Y encima el canario loco de la pradera me dice que cante y eso, maye. Atención dividida, tengo que hacer varios patrones simultáneamente. ¿Sí o no? Que son patrones que nosotros hemos ido adquiriendo sí, al principio con pequeñas cositas que le hemos dado en la conferencia. ¿Qué es lo que buscamos? Lo hacemos a través del juego. Por eso lo que nosotros podemos realizar hace que tiene un proceso y un significado hormonal con nosotros que es fundamental para nosotros. Y el juego nos puede ayudar. Hay un libro famosísimo, Homo Ludens, de Johannes de Huizinga, donde habla de realmente, el libro ya tiene más de 50 años y es uno de los padres de lo que es poder incluir el juego dentro del aula, siempre que esté bien estructurado, bien pensado, bien organizado, bien secuenciado, donde se sabe que se puede sí, desarrollar muchísimos, no solo valores, sino contenidos como tal. Y eso hace que el alumno venga con curiosidad al aula cuando vuelva como tal. Por eso para nosotros es súper importante la conexión entre la mirada, el apego que tenemos con el alumnado. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos la oportunidad del niño y de la niña. Nosotros somos su oportunidad. Y ustedes probablemente son maestros, son profesores, porque hubo alguien en algún momento que te dio esa oportunidad. Te supo abrir el camino y te supo decir, tú eres bueno o buena en esto. Si no, probablemente nos estaríamos dedicando a otras tantas cosas y eso es súper importante para nosotros porque la motivación como tal sí es importantísimo. hay algo que mis alumnos de áfrica sí eh, siempre me piden que yo pueda precisamente enviarles para acá cuando doy conferencia porque dicen que lo que se amó con el alma no lo arranca ni ningún olvido. sí y entonces es una pequeña cosita

nga va ni khulu a xona ni ku ni ku kwati hi ku nekeriwa ka zipfi ni ku pfumala ka mali ya ku xava a tekonlaniiwani exie ni nga mpfuna nehela swiley kambe hi nga mpfumo ka tiseketereta mirimele ni titsongo pala ka ntsoko rei a hi na swinyingi kambe switsongo hi nga laha swi ta mpfuna

Cuando estás en África eh, y ves cómo dan clase ellos, aunque tengan la posibilidad de darle clase a niños de todos con 10 años de edad y de tenerlos todos juntos, ellos quieren que sean por interniveles, es decir, que esté mezclado el niño con 7, con 12 y hay así con 15. Porque para la visión de ellos es bastante interesante, es su modelo, es su forma de ver las cosas, la catarsis en el que el grande se preocupa a padrina al pequeño y le puede ayudar en muchísimas así de las tareas como tal son modelos que ellos tienen y que con sus estructuras lo han ido ya realizando como tal nosotros desde babne que es eh, lo que siempre buscamos a través de lo que son los formadores y después también a través pues, de los cursos y las investigaciones con los máster que tenemos y demás es intentar poder investigar esa investigación es que trazamos lo que es unas programaciones didácticas de sesiones para el aula, ¿sí? donde está todo el movimiento. Intentamos ver, focalizar qué tipo de actividades posiblemente pueden estimular si lo que queremos es control de impulsos, atención sostenida, selectiva, como ustedes que ya lo han visto. ¿sí? Y después lo que hacemos es que intentamos pasar lo que se llaman los pretest y los postest. Estos simplemente son algunos de los nombres, sí, eh, hay otros tantos, para ver si lo que estamos haciendo vamos por buen camino, no vamos por buen camino, es animación sociocultural, los entretenemos, no los entretenemos, y esto para nosotros es fundamental. A partir de ahí, esos procesos en las evaluaciones nos ayudan a poder quitar, poner sí actividades y ver en qué línea podemos ir modificando todo esto. Una de las cosas más interesantes se llaman son los tests de cortisol. El cortisol, hay test de ansiedad que se pueden hacer por un cuestionario, ¿sí? De la editorial TEA, que es solo lo que lo pueden pasar los psicólogos o, lo, o los neuropsicólogos, es el STAI famoso o el STAI, y después se puede ahí estudiar por saliva, orina, el cabello o sangre, en el que hay que tomar varias tomas durante el día. Porque nuestros niveles de cortisol son muy diferentes y nuestro cortisol por la mañana es alto y por el día va decayendo mucho, mucho, mucho. Para nosotros el cortisol es muy importante porque es lo que nos permite estar activos, sí, pero también al igual que tiene que estar alto tiene que estar bajo para poder reposar y para poder decrecer como tal. Cuando el cortisol está muy alto, mi ansiedad, mi estrés está muy alto y entonces cuando no puedo dormir, ¿sí? no tengo reposo. Y eso es vital para nosotros. Y nosotros estamos viendo también qué pasa con el cortisol o con la ansiedad dentro del aula, ¿sí? con las tareas, con las extrascolares y demás, ver de qué manera podemos ayudar ¿sí? o dilucidar cuáles pueden ser los caminos pertinentes. El cortisol es súper importante porque si el nivel es muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, es cuando ya yo empiezo a poder tener cambios neurofisiológicos en mi cuerpo. ¿sí? Puede ser problemas en la piel, tiroides sobrepeso, caída ya del cabello y hay otras tantas cosas. Y para nosotros es súper importante porque a nivel educativo y también el profesorado de la universidad, sí, por las directrices que tiene del ministerio y de la NECA, sufre de una ansiedad también muy alta por conseguir ciertos límites que son muy duros para poder ser teacher como tal. Por eso para nosotros es súper importante. Eh, no sé si conocen el famoso estudio que se hizo en Stanford, el Marshmallow, ¿sí? que le hicieron con los, los niños con la golosina, sí, donde tenían simplemente pues que esperarse para ver cómo era su ansiedad, ¿sí? con todos esos procesos. Y se estudió y además y se sabe si yo controlo mi control de impulsos, sí, frente a ciertas situaciones cuando eres niño, sí, y lo puedes regular, te enseñan a hacerlo, ¿sí? Se sabe que tu proyección vital y profesional en la vida puede ser muchísimo mayor, que eso es importante. Si ya lo conocen, lo voy a, lo voy a seguir hacia adelante. Por eso yo, dentro de lo que yo hago, es mi experiencia personal, no es que sea ni, ni la mejor ni la más válida. Cuando yo doy clase en la Uni, nunca doy clase así. ¿sí? Yo doy clase de forma circular, al 100%. Quiero que la gente baile, cante, se toque, mire, ¿sí? pero realmente el debate y ese compartir está siempre presente. A partir de ahí, intentamos a través de ciertas pues, publicaciones en diferentes revistas y en diferentes sitios, ¿sí? Poderlo hacer. Y la proteína BDNF, que yo se las comenté justo al principio así de la conferencia, sí, a través del movimiento se sabe que tiene. Es milagrosa. Por eso muchos hemos estudiado la tabla de multiplicar como la estudiábamos en casa. Dos por dos, cuatro. Sí o no, ¿verdad? Y si estaba quieto, es que no me lo aprendía. Sí o no. Y se tenía un examen de no sé cuánto era con movimiento. Y ya cada vez existen. Y tenemos más estudios donde a través del movimiento las funciones ejecutivas se pueden trabajar y se sabe que nuestra actividad ¿sí? neuromotora ¿sí? mejora la plasticidad sináptica, la neurogénesis y la vascularización así cerebral. Por eso es tan, tan importante en todos esos procesos. Y las fuentes están hechas en revistas de muy, muy alto impacto con todas esas visiones. Por eso nosotros y la propuesta que yo les quería así dar hoy era una propuesta que a través del movimiento, pero ese movimiento puede ser lúdico, es decir, también puedo tener la capacidad de reírme y de divertirme, pero poderlo trabajar de una manera además secuencial y bastante precisa. Nosotros en Babne trabajamos con personas sí de diferentes digamos patologías síndromes y demás no solo con síndrome down sino también con daño cerebral con ictus con parkinson con cada uno de ellos sí donde lo que buscamos es poder tener una posible estimulación con ellos la doble tarea principalmente y trabajamos tanto con personas mayores como pueden ver aquí sí que están sanos sanísimos y entonces son personas que vienen ya pues desde hace siete años y les puedo asegurar que a nivel de atención, de concentración y demás, yo me los he llevado, porque ellos están en nuestra sede en Alicante, a mis clases de la universidad con los alumnos y les meten un repaso que dicen: Pero estos superabuelos, ¿de ahí dónde te los has sacado? ¿Sí? Porque las dobles tareas y los movimientos las han adquirido ¿sí? y de aquí arriba realmente, pues, poco a poco, están así bastante bien. Trabajamos mucho también con daño cerebral, que eso es importante. ¿Sí? Siempre de la mano de neuropsicólogos, de especialistas en esa materia, no vamos autónomamente, sino que vamos siempre arropados, porque intentamos saber los diagnósticos que pueden tener y después qué tipo de actividad se puede realizar con ellos, porque es muy muy personalizada en función si al ictus o al problema que hayan tenido. Finalmente, para nosotros lo más importante es que con todo esto lo que yo he querido transmitir. Eh, yo sé que han sido pues, muchos juegos rítmicos, a lo mejor para el gusto de unos o no de otros y demás, pero Babne como tal tiene una fundamentación en la que yo tengo que moverme, tengo que percutir y tengo que cantar, porque la, como habrán visto, la percusión corporal está siempre por medio. Pero esa percusión corporal que nosotros tenemos no es una percusión corporal coreográfica, porque se ha demostrado que si el niño hace cinco veces la misma actividad, a la sexta ya estoy vacilando sí y haciendo tema con variaciones con el que tengo al lado con lo cual si conseguimos cambiarles esas rutinas continuamente sus procesos atencionales como mínimo están siempre muy alto muy alto siempre desde el punto de vista de el apego de la mirada y de darle la oportunidad al alumno de que también se puede aprender con diversión, con una sonrisa, porque finalmente, desde mi punto de vista, un profesor lo que hace es que no transmite conocimientos, sino la historia de amor o de desamor que tiene con esa disciplina. Probablemente nosotros nos dedicamos a lo que nos estamos dedicando porque tuvimos un profesor donde nos encantaba cómo nos impartía esa materia y eso fue lo que nos enganchó para nosotros seguir su estela como tal. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Eh, muchísimas gracias a Cire, sí. Muchísimas gracias a Caja Círculo, sí. Yo les podría seguir cantando melodías africanas así de despedida que hay así muchísimas y demás, pero estoy a la disposición pues de cualquier cosa y de lo que necesiten. Un placer. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenéis dudas? ¿Quieren practicar de nuevo? ¿Tienen miedo a que les hagas bailar? Sí, ahí. El placer ha sido mío. Para mí es un placer. Muchas gracias a Sonia, que se merece un fuerte aplauso, bueno. que haya estado también presente. ¡Por el baile! No, no, pero tienen que saber que haya estado muy, 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 muy en contacto y muy cuidadosa para los billetes, para todas las gestiones. Y yo que viajo muchísimo, hace poco estuve ahí en Italia, vengo ahí, ahí de Japón, ahora me voy a Latinoamérica, veo así muchas cosas y entonces realmente se lo agradezco Gracias públicamente. Gracias a ti, Gracias a ti por venir, ha la sido un lujo, ¿verdad que ha sido un lujo? Nos ha encantado. Eh, yo creo que, eh, que el método BAPNE lo tiene todo, ¿no? Motivación, neuro, motricidad, ritmo, eh, pasión, no, no sé, conocimientos de anatomía, me ha parecido algo que, que creo que es fácil meter en nuestras aulas, ¿verdad? Quizás no, no de forma completa, pero, sí, pero que cápsula. sería sí que sería muy fácil que en nuestras aulas pudiésemos hacerlo o que incluso eh, los papis que estáis hoy aquí eh, podíais hacerlo en casa con vuestros hijos de forma fácil y, y, y con y con esos conocimientos que nos ha dado Javier, a mí me ha, la verdad que me ha parecido absolutamente apasionante. No sé lo que pensaréis vosotros. Tenemos una pregunta por ahí, sí. ¿Teníamos unos micrófonos en algún sitio? Pero yo creo que se le escucha. No, no, sí, le escucho perfectamente. Ah, bien, bien. Ah, bien, bien. Ha sido una clase magistral, ¿eh? he divertido como un enano. También salgo un poco triste, porque veo que el alemán ya está muy cerquita de mí. ¿Cómo que? ¿La? ¿Cuál, perdón? Eh, eh. Porque ya veo que el alemán, la señora Alzheimer, está ah, muy ah. cerquita ya de mí. No. Así es que le doy las gracias de todo corazón. Y estos, este, yo quería hacer una pregunta, que este vídeo, esta clase, yo veo que la están grabando. ¿Hay alguna manera de conseguirlo? Sí, sí eh, en estará este colgada en, en YouTube, en la página, a través de la página de Timinday, www.timinday.es. Vale, aquí estoy con mi nieto. ¿eh? Ah, gracias. Juan, es tu abuelo. <laughs> Un aplauso para Juan y su abuelo. <laughs> Juan, es, Juan es mi alumno. Bueno, Juan, Judith y también veo a, a Esther. Hola. <laughs> sí. es, un, es un lujo. ¿Has visto? También los míos vienen. Un lujo. También quiero. Puede haber hecho cosas más infantil si ellas eran infantil. <laughs> no, ellos son de especial. Ah, vale, vale. La, eh, quiero. Que suba Juanfer aquí conmigo y si tenéis alguna duda sobre su proyecto eh, que queráis preguntar pues estáis ahora a tiempo si no. Tanto Javier como, como Juanfer van a estar ahora en ese vinito que sabéis que tenemos eh, a vuestra disposición para que habléis con ellos y que comentéis cualquier cosa. Los ritmos salen mejor con vino, eh. <risa> <risa> Lo estamos estudiando. <laughs> Así que ¿tenéis preguntas para Juanfer? Eh, no. No dejéis de pasar ese vídeo que vamos a colgar también en la página de Timinday de Juanfer, eh, pidiendo a esas personas que generen conocimientos y contenidos científicos interesantes, mira, podía, mira, podíais hacer una simbiosis, ahora en el vino lo hagáis. Ahora habéis. con el vino. Sí. Y, <laughs> y esos podcasts interesantes para llevar al aula, para tener esos contenidos científicos uh -huh. de los que hablábamos. Eh, no todo tiene que ser gran hermano, ¿verdad? Y, y reggaetón, ¿no? ¿Podemos eh, actualizarnos y, no sé, ritmos africanos y podcast de ciencia? ¿Qué os parece? ¿Sí? Gracias a todos y hasta el próximo Timing Os espero a todos. Gracias. Gracias.